Vamos a dar comienzo a este acto felicísimo. Voy a intentar olvidar lo que lo tengo ahí respirando, pero creo que va a ser complicado. Voy a ponerme mi oreja, que seguro que me protege en contra él. Ya. Gracias a todos vosotros por participar. Gracias a los que nos habéis enviado vuestros cómics o nos habéis enviado vuestras ilustraciones. Gracias a los que habéis venido al Paraninfo de la Universidad de Málaga a participar de esta actividad que llevamos haciendo 7 años. El primero que vamos a dar, el autor es Jesús Carrasco García y proviene del Centro Docente Privado Santa Rosa de Lima. Despegue hacia el cambio, de la autora Laura Márquez Gambero, Calm, de Ana Belén de los Ríos Juárez. Ana Ruiz Muño y Carlota del Carmen Castillejo han hecho un cómic llamado Princesita capítulo 2. Finalmente, la obra premiada en la modalidad de cómic de este 7º concurso de cómic e ilustración del fanzine pertenece al autor León Perales Sierra y lleva por título Luna 202. Este premio va tanto para el dibujante como para el centro. Los accesis en la modalidad de ilustración, el primero de ellos lleva por título Perla Negra, pertenece al autor José Luis Martín San Juan, del Centro Educativo Escuela de Arte San Telmo. De la modalidad de ilustración lleva por título Placentero Caos, de la autora Marina Yanke González García, de la Escuela de Arte San Telmo. El tercero es El Pequeño Teatro, de la autora Utrera Jimeno, del Centro Educativo Escuela de Arte San Telmo. Javier Blanquez Fernández, de la Escuela de Arte San Telmo, y no lleva título. En la modalidad de ilustración que lleva por título Recuerdos, del autor Pablo Jiménez Castellano, de la Escuela de Arte San Telmo. ¿Está usted contento, señor Bader? Le agradecemos muchísimo su presencia aquí. Os agradecemos a todos la participación, de verdad, os la agradecemos de corazón y estamos deseando volver a daros la bienvenida el año que viene. Os animamos a que sigáis dibujando, os animamos a que sigáis creando.